Bueno, como el año pasado me animé a hacer sonorización de cine mudo y a la gente le gustó mucho, pues este año repito. Entonces este año me he basado en un cine que era desconocido para mucha gente, que es el cine de los hermanos Quay. Los hermanos Quay se basan en el cine de animación de los años 60-70 de Van Hammer, de la escuela alemana, pero ellos son de los 80. Entonces, con su estética, que es un cine de animación de objetos, he querido hacer esa sonorización de cine utilizando esos mismos objetos. ¿Qué? Y el resultado yo creo que a la gente le ha gustado mucho, la atmósfera ha estado conseguida. Del proyecto de Paloma, cogí a Juan, le hablé sobre el cine de los hermanos Quay, hicimos un visionado para ver un poco la estética y basándonos en sobre todo en el tema imagen, él ha creado, es profeso para esta expo, esta historia, Los Extremos, y al mismo tiempo yo lo que hice fue, basándome también eso, en la estética de los hermanos Quay, reinterpretar ese texto para crear un mundo gráfico, ¿no? Entonces, la verdad que el proyecto ha sido como muy rico en ese sentido, porque nos hemos ido como influenciando de diferentes disciplinas y de diferentes cabezas, entonces creo que el resultado ha sido bastante, bastante completo. Bueno, a mí me llama Emmanuel y me propone este proyecto y en el que me permite moverme como quiera dentro de un universo tan enriquecedor como el de los Quay. Y me he inventado dos extremos que al fin y al cabo lo que realmente sucede es que se unen, se hacen un intercambio y con ese intercambio se unifican dos polos opuestos.